Hola, buenas. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Te quería preguntar por el trasfondo jurídico de esta norma y sobre todo el trasfondo constitucional. A ver, en España tenemos protegido el derecho a la propiedad privada y de pronto llega un señor y dice, miren, a la gente que tienen viviendas y que las han comprado libres de cargas, tal y como marca la fe pública notarial y como marca el registro de la propiedad, ahora yo decido que le impongo cargas y que, por lo tanto, la política de fijación de precios depende de mí. Y todo el plan que se habían hecho ellos de explotación y de poder comercializar libremente en el mercado su vivienda, yo se lo trastoco. Claro, automáticamente, ¿y si tú con esa vivienda pensabas pagarte la hipoteca de tu casa? ¿Y si tú con esa vivienda simplemente la habías comprado libre de cargas y pensabas hacer una explotación? Oye, y encima, contribuyendo a generar ese parque público de alquiler, ¿eso no pisotea la propiedad privada que recoge nuestro artículo 33 de la Constitución? Sí, vamos a analizar dos aspectos. En primer lugar, han dicho que iban a subir un 150% el impuesto a los bienes inmuebles para edificios no alquilados. Es una forma, según ellos, de incentivar el alquiler. Bueno, esta subida del impuesto sobre bienes inmuebles va radicalmente en contra de la naturaleza del propio impuesto. El artículo 60 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la naturaleza de este impuesto ese es un impuesto directo, es un impuesto real y grava el valor de los bienes inmuebles. Es decir, dos bienes inmuebles del mismo valor pagan el mismo impuesto, estén alquilados o no estén alquilados, estén pintados de óleo o de pintura plástica. Si tienen el mismo valor, tienen que tener el mismo impuesto. Es un principio de igualdad tributaria. Luego, no puede, esta subida es absolutamente ilegal, choca en contra de lo que hay hasta actualmente legislado. Si lo quieren hacer, desde luego tendrán que crear un nuevo impuesto sobre el uso de los bienes inmuebles. Y referente a la regulación de las rentas, pues está el artículo 33.3 de la Constitución que establece que está el derecho a la propiedad privada y que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos. Es decir, yo tengo el derecho de poner, de evaluar la renta de mi piso de alquiler como considero oportuno. Lo que usted está haciendo es expropiar ese derecho. Usted no tiene derecho a poner la renta y se la voy a poner yo. O voy a poner qué límites tiene usted que poner en su renta. Bien, eso o bien requiere una indemnización por un lado, pero por otro lado, eso constitucionalmente tiene que pasar, si pasa por el Tribunal Constitucional, por lo que llama el Tribunal Constitucional el canon de racionalidad. Y el canon de razonabilidad tiene que pasar por varios filtros. Uno de ellos es que sea una medida ponderada, es decir, que tenga más beneficios que perjuicios y que sea idónea. ¿Cuál es el fin que se persigue? El fin que se persigue es una reasignación de viviendas más efectiva, es decir, que haya más viviendas en alquiler y que tengan una renta más barata. Bien, pues según un informe del Banco de España del año 2020, donde realiza una supervisión, un análisis de la experiencia internacional de la intervención en el mercado de valer de alquileres y valora, entre otras cosas, lo que ha ocurrido en San Francisco, en Boston, en Alemania y en la propia España, que está regulado en el año 45, en el año 64 por Franco, ha analizado cuáles son las consecuencias de este mercado regulatorio y han llegado a la conclusión, el propio Banco de España, de que la oferta disminuye, con lo cual hay menos vivienda de alquiler y, por lo tanto, menos acceso a la vivienda de alquiler. Que hay menos inversión en vivienda privada, por tanto, se construye menos vivienda y, por tanto, hay menos Exacto. viviendas de alquiler. También han constatado que hay menos inversión en el mantenimiento, con lo cual los pisos alquilados a rentas bajas, pues resulta que se caen de viejos porque no hay dinero suficiente, digamos, el propietario no gana dinero suficiente para reformarlo. Y luego existe un problema dual, y esto está muy bien analizado en el caso de España. En el caso de España, Franco, pues bueno, en primer lugar, dato, 7 años antes, 7 meses antes de que lo mataran, reguló los mercados de alquiler en 1920 y los congeló. Franco, posteriormente, en 1946, también reguló el mercado de alquileres y en 1964 volvió a regularlo. Bien, tuvieron que venir los socialistas en 1985 para desregular el mercado de alquiler porque se habían creado dos sistemas de alquiler duales, que es otra cosa que critica el Banco de España también. Por un lado estaban los alquileres regulados con rentas muy baratas y por otro lado los desregulados, cuyas rentas se habían incrementado enormemente. La gente que quería alquilar tenía que pagar el precio que les daban por la vivienda nueva, porque la vivienda antigua estaba totalmente colmada y no salía más oferta al mercado. Bien, todo esto son los dos. Todo esto va contra el principio mismo que rige este movimiento legal, que es la reasignación efectiva de la vivienda, porque lo que se está creando es menos vivienda y, por tanto, menos oportunidad de acceder a ella. José Luis, ¿tú tienes la sensación de que esto, el Partido Popular ya ha avisado de que lo va a llevar al Tribunal Constitucional? ¿Crees que el Tribunal Constitucional lo puede tumbar?
Sí, yo creo que solamente basado en el informe del Banco de España, que es un informe oficial, que analiza toda la, pues, analiza también lo que ha pasado en Boston. Es que esto no solo en España. Está pasando en Boston, está pasando en San Francisco y está pasando en Alemania ahora mismo. El Banco de España también lo analiza y llega a la conclusión que regularizar el mercado de la renta no es efectivo, no es idóneo. Y por tanto, si no es idóneo, no es constitucional. Está clarísimo. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Alfredo. Si lo dice una